Hola a todos, bienvenidos al canal un día más. Hoy os traigo un vídeo que llevo muchísimo tiempo queriéndolo grabar, pero que por falta de tiempo pues nunca puedo. Así que por fin os lo traigo y es un 10 por menos de 10 euros. Comenzamos con este 10 por menos de 10 euros y en el puesto número 1, pero no quiere decir que sea mejor, sino que empiezo por este, es el Halo Illuminator de H&M. Es un iluminador en crema, bastante fluido, muy bonito. Este en concreto es el Golden Tint. Y es perfecto para mi tono de piel porque tiene así como destellos más dorados y bronce. Pero también había uno que era en tonos más melocotón y rosa. Me lo compré en verano y exactamente ahora este packaging ya no lo hay, pero hay otro muy parecido. Y realmente lo he probado y demás en piel y exactamente la misma textura y igual de bonitos. Así que este no lo vais a encontrar, pero ahora es marrón oscuro con también esto en dorado. Deciros que me costó 5 euros, pero realmente lo que costaba era 9,99 porque lo pillé en rebaja. Si lo veis, compraroslo porque es una pasada. Como veis aquí en el vídeo que os estoy enseñando ahora de las swatches, podéis ver que es muy bonito, que brilla bastante y que con muy poca cantidad que te pongas da para mucho. Siguiente que os quiero hablar, el siguiente del que os quiero hablar es este, que serían los lápices de labios de Essence. Las que me seguís viendo mis vídeos sabéis que siempre uso estos lápices de labios porque la verdad es que son súper baratos y están súper bien de precio. Os voy a decir cuánto cuestan porque es una pasada, pero cuestan solamente 1,29€. 1,29€ estos lápices, unidad quiero decir, y son súper pigmentados, cremosos, duran bastante bien. Os digo, este color que es el que llevo puesto en los labios con otro producto que os voy a enseñar ahora es el In The Nude, que es el número 11. Y este color es el 12, que es el Wish Me A Rose. Tengo bastantes más, tengo varios rojos y también tengo lápices de ojo de esta marca. Y os puedo decir que es lo mejor. Por 1,29€ vale la pena. Vale, en el número 3 tenemos esta máscara de pestaña, que es de Evelyn Cosmetic. Deciros que esta marca la he descubierto por casualidad en Aromas, porque fui un día a comprar una máscara de pestaña porque... como ya sabéis, yo tengo pestañas poco pobladas, cortas y tiesas hacia abajo. Es decir, que ni el rizador me sirve para que se me pongan... no hay manera. Así que en mi busca constante de máscaras de pestañas que me vayan bien, esta he visto que me va genial. Es que me las deja curvaditas hacia arriba. El precio, no os lo vais a creer, pero es que solo me costó 2,50€. Sí. 2,50€. Realmente su precio no sé cuál es porque creo que también estaba de oferta en estos cuadraditos que ponen con cosas muy baratas. Y no entiendo que valga tan poco esta máscara de pestañas. Es la Volume Celebrities. Como veis, tiene un packaging así como muy cookie, con unas líneas muy bonitas y dorado. Y es una pasada. Porque a mí me funciona y yo tengo las pestañas así, rectas hacia abajo y no hay manera, ni siquiera el rizador me funciona. Así que cuando he descubierto esta he flipado por 2,50€. Creo que su precio realmente es de 5. Como veis en el vídeo, como me lo estoy aplicando, creo que se ve bastante la diferencia entre un ojo y el otro, ¿no? Así que estoy súper contenta y si tenéis el mismo problema que yo, pues lo recomiendo. En el número 4 os voy a enseñar estos dos brillos de labio. Podría ser que fuesen dos números distintos de 10 por menos de 10, pero para no alargarlo y demás, pues vamos a usarlo como uno. Son los Amore Metallic de Milani. Son súper conocidos, llevan muchísimo tiempo en el mercado y yo los probé también este verano, así que quise probarlo. La verdad que la primera impresión no me hizo mucha gracia, pero ¿por qué? Os digo por qué. Porque yo soy una ansiosa de los brillos de labio. ¿Qué significa esto? Significa que me pongo mucha cantidad, ¿vale? ¿Qué pasa? Que claro, estos al ponerte mucha cantidad son mates y resecan un poco. Y además de que son mates y resecan un poco, es que son fijos. Es decir, que si es fijo y es mate, normalmente siempre reseca el labio. ¿Qué pasa? Que si te pones más capa de la debida, se te agrieta. Pero si te pones la capa que realmente necesitas y no más, como yo que me pongo 400, pues no hay problema. Y son perfectos porque no manchan. Así que yo que soy madre y me pego todo el día dándole besitos a mi baby en la cabecita, me parecen un amor. Así que este color es el color Made About You, que es el número 03. Y también tengo el color Raving Mate, que serían el coral y el lila. Una pasada. Son, vamos, cuestan 8,99€. Me los compré en Primor.
El número 5. En el número 5, por menos de 10 euros, os traigo esta, que es una crema hidratante, que dice que es anti-imperfecciones 24 horas. 24 horas no sé si funciona porque tampoco lo he probado de esta manera, realmente. Pero deciros que yo no lo uso como crema hidratante, sino que lo uso como prebase de maquillaje. ¿Por qué? Porque me cierra bastante los poros. Yo tengo los poros bastante abiertos, tengo la piel grasa, mixta tirando a grasa, perdona. Y esto lo que nos dice es que es anti-imperfecciones, que nos matifica la piel y que todas las rojeces nos la neutraliza. ¿Por qué? Porque como veis en el vídeo, tiene un subtono verdecito, huele de maravilla como a té verde. Y lo que nos hace es, pues eso, cubriendo todas las imperfecciones, las rojeces con ese tono verde. Lo que hace nos las neutraliza y a mí me baja mucho, mucho, mucho los poros. Me baja no, me los afina. Así que estoy súper contenta y en vez de hidratante lo uso como prebase. El precio que tiene realmente os lo voy a decir porque es de 5,99 si no me equivoco. Así que súper contenta. El número 6. En el número 6 os traigo mi gran debilidad, que lo uso siempre en todos los vídeos, y es el Cream Makeup Pure número 1001, que es el con el que me hago las cejitas. Me gusta muchísimo, realmente es un graso, no es que sea exactamente para cejas, pero se puede usar para ello. ¿Por qué? Porque es un material graso, se usa normalmente para caracterización, para dar zonas oscuras y demás. También lo puedes usar para la piel, para hacerte el contouring, aunque este color creo que es demasiado heavy, pero lo puedes usar para ello. De esta misma gama tengo también el número 1001, que es también el que yo uso de liner. Como veis aquí, como me hago las cejas, es bastante cremoso. Es verdad que en invierno cuesta un poquito más trabajarlo porque se queda más durito, pero pasándole 2 o 3 veces el pincel no hay ningún problema. Deciros que aguanta muy muy bien, no son waterproof, pero como si lo fueran, porque es que si te cae agua, no se va, te tienes que refregar. Así que yo me maquillo por la mañana, he maquillado a novias, he maquillado a invitadas y están todo el día con las cejas pintadas y no se le va ni un poquito. A no ser que, claro, te deje un refregón, nena. Así que ahí sí. El precio es de solamente 6,50. Lo podéis encontrar en... Yo me lo compré en Lucar Studio, pero lo podéis encontrar en más tiendas. Lucar Studio, entre ellas, como os he comentado, y también en Belleza Profesional, que recientemente han abierto su página web. En el número 7 os traigo la joya de la corona. Os digo la joya de la corona porque me encanta y me he hecho varios vídeos con varios maquillajes, perdona, con ella. Y es, os lo digo cómo se llama exactamente, es la Fluid Foil Eye Color y es una sombra de ojo en gotas fluida. Es dorada y como vais a ver ahora en el vídeo, es una pasada. Es que parece que se esté derritiendo oro de realmente en tu piel. Queda muy bonita, con muy, 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 muy poca cantidad, da para muchísimo. Como veis aquí en el vídeo este que me hice de Black Unicorn, da para un montón y queda monísima. Deciros que hay que tener mucho cuidado con la cantidad que se coge porque pigmenta, que da gusto. El precio que tiene es de 7,99 y también lo había en otros colores, pero yo solamente pude coger el dorado porque no llegaba el presupuesto ese día para más. Así que os lo recomiendo también. Otro de H&M que también os quiero enseñar es este, que es Glitter Dust, y son glitter suelto, ¿vale? Este color es súper bonito, es el... no os digo exactamente, Into the Cosmos. Es eso, pues un color así como de la galaxia, súper cosmo. Me encanta, es súper bonito, queda muy bonito en el ojo. Como podéis ver aquí en el swatch, tenéis que aplicarle siempre primero antes una prebase de ojo para que pegue bastante bien. Y queda muy bonito. Quizás lo que no me hace mucha gracia es el aplicador, porque si lo vuelcas sale todo, así, sin más, no tiene tope. Y con eso sí que podemos tener algún problema, pero también lo podemos solucionar abriendo el botecito por arriba. Bueno, nada. Este cuesta solamente 2,50 y es una pasada. Bueno, perdona, me costó 2,50 porque estaba de oferta, pero creo que valen 5 euros. Después os quiero hablar de esa brocha, que es la brocha típica, brocha oval, que se ha hecho tan famosa este año. Esa es, concretamente es de Primark, de la línea que tienen de cosmética, que es la Besset Pro. Y deciros que cuesta solamente 4 euros. Sí, cuesta 4 euros, viene bastante, bastante tupida, por mucho que le den no se suelen doblar fácilmente lo que son las cerdas, así que bastante contenta. Y lo que es a la hora de aplicarlo, se aplica muy bien. También os digo una cosa, tenéis que tener maña aplicándola porque si no os va a quedar la... No los rayones porque no deja rayones, pero sí que se os va a ver dónde empezaste a dar y dónde no. Así que, pero
súper bien por 2,5 euros y nunca las había probado y digo, bueno, pues para no comprarme un kit completo y saber si me gusta o no, voy a empezar con esto. Y me gusta mucho, sobre todo para la parte de abajo del ojo, para aplicar los correctores, creo que está muy bien. Y por 2,5 euros no se puede venir más. Y por último os traigo esta brochita también de Primark, de la línea de PS Pro, y deciros que es una brocha de iluminar. Lleva muchísimo tiempo detrás de una brocha de estas, porque las que tengo son unas pequeñitas, que son realmente de las uñas, pero las que usaba, porque no tenía la grande y tampoco quería gastarme un dinero en otra brocha más. Así que cuando vi esta, que solamente cuesta 2,5 euros, lo flipé. Y dije, ¿2,5 euros? ¿Esto? ¿2,5 euros? Bueno, vamos a probarlo, a ver si funciona. Y realmente funciona bastante bien. Como veis, aplica el producto bastante bien en la piel, lo reparte muy bien. Y sobre todo me gusta mucho cómo lo deja en la parte del arco de cupido, que es la parte de arriba del labio y la nariz. Así que por 2,5 euros creo que está genial, 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 genial. Y no se le puede pedir más.